de Kimchi, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy vamos a hacer un tag que ya les habíamos platicado que los íbamos a hacer, creo. Así es, hoy vamos a hacer el tag de Instagram. La verdad es que no hacemos muchos tags, pero este nos gusta porque las dos usamos Instagram bastante seguido. Sí, es en lo personal mi app favorita, así que estoy emocionada de hacer este tag el día de hoy. Vamos a ver las preguntas. Chon, chon, chon. La primera pregunta es... ¿Cuál es tu nombre de Instagram? Mi nombre de Instagram es @verdinand. Y el mío es @gisela_verdin. Pregunta número 2. ¿Cuándo empezaste tu cuenta de Instagram? Yo la mía la empecé en febrero del 2012. O sea, ya llevo más de 4 años en Instagram. Yo la mía la empecé en abril del 2013. Porque yo tenía Instagram antes, pero lo borré porque ya no me gustaba. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la primera foto que pusiste en Instagram? Esta fue mi primera foto en Instagram. Pregunta número 4 dice... ¿Qué tan seguido pones fotos? Yo casi diario, a menos que esté muy ocupada o que no haya salido a tomar fotos, pero casi diario una o a veces hasta dos veces al día. Yo trato de poner por lo menos una a la semana. No, a veces pongo muchas, a veces como que tomo muchas fotos y las pongo así muy, muy seguido y a veces paso mucho tiempo. Puede pasar hasta una semana, pero usualmente no pasa más de una semana para que yo ponga fotos. Bueno, aún así relativamente seguido, ¿no? A veces me aplico la top y salgo con poco con 20. Sí. La siguiente pregunta, que es la número 5, es ¿cuál es tu peor foto de Instagram? La mía es una foto muy ridícula. Que le tomé a una bolsa pedorra de té verde, es esta que está aquí. Perdónenme por esa foto. Y la mía es una foto que tomé en Tokio de una funda para celular en forma de banana. Las borraríamos, pero queremos que se queden ahí como recordatorio de que alguna vez no hacíamos Instagram también. Pregunta número 6. ¿Cuál es la foto, tu foto que tiene más likes? Mi foto que tiene más likes. Mi foto con más likes es... ¿Cuál? De ella. Qué guapa, ¿quién es? Mi foto con más likes. También es una foto de ella. Sí, es una foto mía también. Es esta. La mía tiene 1699 likes. También es una foto de ella. La pregunta número 7. ¿Por qué te hiciste una cuenta de Instagram? Pues porque como muchos de ustedes saben, yo en realidad estudié fotografía, entonces soy fotógrafa. Obvio, me gusta mucho hacer fotos. Y pues Instagram se me hace una forma padre, porque no tienes que cargar con tu cámara súper pesada. Entonces igual puedes ver algo increíble, capturarlo y compartirlo. Y yo empecé porque en ese momento salía mucho a andar en bicicleta, entonces era muy bonito porque era en la mañana y no había tanta gente. Entonces tomaba fotos y ya. Pregunta número 8. ¿Qué tipo de cuentas sigues? Yo sigo mucho cuentas de arquitectura, de viajes y de comida. Yo sigo mucho cuentas de comida, de chefs, no de viajes, pero de otras partes del mundo. Me gustan mucho las fotos, bueno, muy sí. Coloridas. Bueno, yo de ambos, claro, o sea, de gente que vive en otros países o gente que viaja mucho. Me gustan mucho también fotos como de naturaleza, o sea, no me gusta que le tomen una foto a una maceta así nada más. O sea, me gusta que se vea algo bonito y muy coloridas las fotos. No sigo cuentas de selfies nada más. ¿Tu Instagram es privado o público? Es la pregunta número 9. Público. Público. Pregunta número 10 es, ¿cuáles son tus fotos favoritas que has posteado en Instagram? Yo les voy a dejar la mía aquí. Esta es mi foto favorita en Instagram. O de mis favoritas. La pregunta número 11 es, ¿cuál es tu foto más reciente? Es esta. Típico. Y la mía es... La última pregunta es la número 12. ¿Qué tipo de fotos pones en Instagram? Básicamente de las cosas que sigo. Pongo muchas fotos de arquitectura, de comida, de viajes o sobre todo pues de la vida diaria. Cosas random que veo aquí en Corea, cosas cotidianas, pero que, o sea, que a lo mejor al ojo normal son así de una viejita cargando no sé qué, pero no sé, a lo mejor... Yo veo algo padre en eso, gente en los mercados. Me gusta mucho hacer fotos en mercados. Entonces, y digo, una y otra selfie o fotos con mis amigos o con Gisela. Por aquí, por allá. Todas sus fotos favoritas han sido selfies. No, no favoritas, que a la gente han sido sus favoritas. No mías. Yo pongo selfies. Me gusta mucho cuando es primavera aquí, entonces tomo muchas fotos. Y me he dado cuenta que últimamente he posteado muchas fotos de comida.
Entonces, tal vez me gusta mucho postear fotos de comida. Y pues ya, esa era la última pregunta. ¿Eso es todo? Sí. Ay, se me hizo súper rápido. Sí, pero ¿por qué no? Vamos a elegir una de esas para que ustedes nos digan, de esas 12, una. Sí, que ustedes nos las contestan. Quiero que nos digan mejor, ¿cuál es su peor foto de Instagram? En Instagram. Ah, eso está padre. En un comentario en su foto, para que nosotros veamos su peor foto de Instagram. Sí, pero y le ponen, esta es mi peor foto. Sí, hashtag mi peor foto. Creo que es divertido. Sí, está padre. Hashtag mi peor foto y nos taguean. Y ya saben, @verdinand. @gisela_verdin. Igual aquí se los vamos a dejar. Y como es un tag, vamos a taguear a unas personas. Vamos a taguear a... Yo quiero taguear a Miku Miau Miau. Ay, sí, Miku bebé. Sí, que está suscrita. No sabemos si vea todos nuestros videos, pero Miku, si ves este, pues tienes que hacer el tag de Instagram. Y quiero taguear a Mariana. A Mariana, de una mexicana en Alemania. Ya estamos, dos tagueos. Y ustedes pues también pueden taguear a quien quieran. O si quieren contestar el tag y pasarnos su video, pues también es válido. Y pues creo que eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este tag. A nosotros nos gustó mucho. Sí, nos gustó mucho. No olviden de suscribirse si todavía no lo hacen. Denle like y compártalo con todos sus amiguitos. Y también recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. También estamos en Twitter. Y en Instagram. Por supuesto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bien!